Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en cuando estoy día. Hoy estamos en Dreams. Pero Dreams, modo historia, modo todo, modo wow. Y como podéis, nos pone una nota de todo lo que han cambiado. El modo actualizado, ya se puede jugar lo que es el modo historia. Y estoy jodidamente alucinando porque llevo queriendo jugar a este modo historia desde que salió en el E3 hace 3 o 4 años. ¿Quieres permitir que tu usuario y sean públicos en internet a través de la web indream.me? Sí, claro. ¿Por qué no? Sí. Creemos en darte el crédito si quieres, no merece, pero necesitamos tu permiso y el proyecto. ¿Crees que mostremos tu idea online junto a tu creación en cualquier batería profesional? Sí. Si quieres modificar frecuencia, hacia un maleado. Ok. Toma de control, mando inalámbrico. Mando inalámbrico, sí. Dino ha sido diseñado pensando en el mando inalámbrico con función de sensor de movimiento en el esquema predeterminado. Si quieres usar otro esquema, puedes usar en mis preferencias. Hostia, en cualquier opción puedes estar. Información. Ok. Y bueno, va a ser increíble porque. Porque, Dios, gracias a la versión anticipada del juego. He conseguido el juego 3 días antes de que salga el juego originalmente, sale este viernes. Y el vídeo va a estar subido. Ahora, os tengo que comentar que he tenido un problema muy doloroso. Y no sé si voy a poder subir vídeos regularmente como creía, pero bueno, yo intentaré. Y si no, todo Dreams, ¿vale? Y esto es un pequeño vistazo, pero es un pequeño vistazo como un pequeño vistazo de nuevo a Dreams. No sigue el soñador de mundos, aunque esa serie no va a terminar. Pero bueno, vamos a darle a continuar. Ay, han cambiado hasta la introducción y todo, el principio del juego. Al principio, nada. Bueno, eso. Ni movimiento, ni sonido. Un completo vacío. Luego, algo. Una mota. Una idea. La idea podría ser cualquier cosa. Podría ser todo. Luz. Formas. Sonidos. Y lo más apasionante. Vida. Bueno, esta introducción estaba en la anterior. No sé si. Todo el mundo puede conducir este poder. Todo el mundo tiene. Un duende. Un duende. Ay, Los siento. duendes son la clave del poder del Dreamiverso. El Dreamiverso pulula con su energía, esperando que tú elijas el tuyo propio. Pero ¿Cuál es el tuyo? Ya elegí el duende. Yo tenía mi propio duende y era un gatito. ¿Por qué? Sí. Ese te pertenece. Gracias por participar en el ascenso anticipado. ¡Uy! El duende del ascenso anticipado. ¡Onda! Tengo un duende del ascenso anticipado. ¡Qué guay! Ay, lo equiparía, pero es que azul me gusta más. No se puede cambiar el color. Vale, venga, me voy a equipar. Vale. Ay, mi cúpula va. Vale, bueno, mi cúpula de Little Planet, pero va a ser más grande de la zona. No sé si estará como lo dejé. Este No. es mi espacio inicial. Me gusta decorarlo con creaciones fantásticas de mis viajes por el Dreamiverso. Mi pequeña amiga Cónica estará encantada de ayudarte a moverte por aquí. Este ¿Estamos sí que lo han listos para cambiado. soñar? Sí que lo han Dirígete al cambiado. orbe brillante para abrir el menú principal.
Y ese pastel es de Little Planet 2. Ese pastel de Little Planet 2. Lo parece. Esta composición es tan maravillosa que no puede describirse. Esto es totalmente nuevo ya. Ya los que habéis visto en mi gameplay anterior, os di cuenta que es totalmente diferente el inverso. De hecho, había cositas por aquí y ahora hay cosas que se abren y se cierran. Qué guay. Me encanta la naturaleza evocadora de esta. Ese efecto no estaba antes. Y había como premios por aquí escondidos a los Little Big Planet. Ah, no están. Plan como si fuesen burbujitas. Y... ¡Uy! Que me pierdo. Connie, por favor. Vale. No sé cuánto va a durar este gameplay. Puede ser que varias partes y lo suba todo ahí en plan parte 1, parte 2, parte 3. Mi intención es que fuese un vídeo corto, pero es que hay mucho que enseñar. Vale, me meto por aquí. Vale. Pues me voy a tirar por el hueco de aquí. Vale. He muerto. Pero... Ah, vale. No, aquí hay una bola. Ah, una mezcla única de forma y funcionalidad. La verdad es que están chulos los efectos de las cosas. Ah, vale, hay una cosa aquí arriba. Porque la cámara está haciendo... ¡Eh, mira! Hay una cosa aquí arriba. Esta maravillosa creación me da la vida. Gracioso porque supuestamente ya es la vida, pero bueno. Le da la vida. Y esto que brilla, ¿no? Esto brilla, no dices nada. Maldita sea. Y por aquí arriba hay algo. ¡Oh! Venga, di algo. Bueno, pues algo hay. Vale, pues vamos a la parte de en medio. Porque va a salir lo de poder jugar por fin al modo historia. Llevo queriendo jugar al modo historia desde que se anunció en el E3. Hace, no sé si 2015, 5 años. El concepto de Dream lleva ahí, con nosotros, esperándonos y por fin. Aquí está. Menú principal. Opción. No. Me he confundido de botón. ¿Por dónde empezarás? Selecciona explorando sueños para empezar a jugar, o escoge conformando sueños para empezar a crear. El modo historia estará explorando sueños, imagino. Efectivamente, el sueño de Bienvenidos a arte. la exploración de sueños. Explora lo que el Dreamiverso puede ofrecerte, organizado en listas de reproducción para encontrar lo que te gusta. Pues el sueño de Ark, que es el juego original, lo que era el modo historia, que es lo que nos llevan queriendo enseñar tanto tiempo. Pero tengo miedo, y confirmando sueño no está en mis Tu primera creaciones. creación será tu espacio inicial, pero antes de eso, necesito enseñarte los fundamentos del desplazamiento. No, 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 socorro. Mi duende te ayudará con eso. Tiene algunas misiones para ti. Acércate a saludar. No, déjame conformar sueños. Porque como me ponga el tutorial, yo solo quería ver si mis niveles de acceso anticipado estaban, pero... Gracias, pero no, ánimo, no quiero meterme el tutorial. Vamos a empezar al sueño de Ar, que es lo que todos queríamos ver desde siempre. Así que vamos a jugar. Presentamos nuestra aventura épica, El sueño de Art, creada completamente en Dreams por Media Molecule. Lo que pasa es que me parece muy corto que fuese como una película. Por el camino encontrarás premios ocultos que podrás usar en tus propias creaciones. Wow, muy Little Big Planet. Vale, no, no va a ser el juego entero. Pero como podéis ver, vale, hay niveles para dar y regalar. Así que vamos a empezar desde el principio y vamos a ver qué encontramos en este juego. Esto es el modo historia, así que... Bueno, imaginamos que esto ha sido una pequeña introducción a todo. Joder, se va a hacer una introducción muy larga, pero bueno.
de producir. El tutorial ha sido creado por Completar un Dream para que puedas activar la posibilidad de nuestra herramienta. Esperemos que te inspire para usar esta pequeña herramienta en tu viaje creativo personal. Me mola muchísimo. Oh, bien. ¿Estás aquí? Genial. Deja que te cuente una historia. Como todas las grandes historias, tiene acción, comedia, un malo muy malo y el ingrediente más importante. Música. Música. Lo sabía. Soy Art y toco el contrabajo. El mejor instrumento de todos. Sabes, antes creía que yo era el mejor, la guinda del pastel. Pero en realidad estaba hasta arriba de porquería y en lo más hondo del peor de los sitios chungos. Y si no fuera por este sueño, nunca habría regresado. El sueño parecía tan real, pero no puedo recordarlo bien, es difuso. Como mis ayudantes, esos peludos duendecillos difusos, me hacen recordar cosas que no quiero recordar. Vale, imagino que tengo que sí, encender la luz y abrir la Como puerta. la isla, la banda. Ah, puedo coger la música, vale. Fuera. Vale. Nuestro primer álbum de verdad con un sello de verdad. Íbamos a triunfar a lo grande, a punto de celebrar nuestro primer gran concierto en el Hotel Cerezo antes de marcharme. Ah, vale. A veces solo ves con claridad en tus sueños. Es como una luz que se enciende en tu mente. Muéstraselo, duendecillo. No tengo que de abrirlo. Vale. Pum. Tienes que relajarte un poco. Estás asfixiándonos a mí y a la banda. ¿Relajarme? ¿Por qué no os ponéis las pilas? Soy el único que se esfuerza. ¿Quieres que me relaje? Perfecto. Me largo. ¿Es lo bastante relajado? ¿Está bien? Uf. Sí. Como dije, estaba en un mal sitio. Pero no siempre fue así. Laila y yo éramos grandes amigos. Hemos estado tocando juntos desde niños. Y si es Divag. Recuerdo soñar con Divag. Era mi robotito que se iluminaba. Bueno, hasta que se le acabó la batería. Sé cómo te sientes, Divi. El maletín de papá. No se me permitía abrirlo. ¡Qué tontería! Pues vamos a abrirlo. Francis y Foxy, el parche. ¿Qué estáis haciendo ahí?
Me voy a quedar con el fósil. Laila y yo jugábamos con ellos todo el tiempo. Francis podía aplastar cualquier cosa y Foxy tenía una puntería alucinante. Uf, me mola Foxy porque soy muy de más de zorrita. Que de osita. Aunque la osa siempre me ha gustado mucho, así que. Vale. ¡Soy un zorrito! Ah, y puedo cambiar de personaje, siempre. Ah, me mola. Ni de coña. Lanzo. Eras la mejor. Siempre me hacías querer jugar. ¿Qué ha pasado? Coleguita, ¿a dónde vas? Vale, pues por aquí. Boom. Recuerdo este lugar. Podíamos pasar horas jugando en nuestro mundo mágico de fantasía. Es que justamente esta imagen de ella con el martillo fue de las primeras cosas que se vio del juego. ¿Eh? ¿Hay una rana? Oh, qué guay. Ah, dispara así. Qué guay. Es el joystick derecho. Uy. Agarra al duende. Clam. Clam. Me gustó siempre. ¿Dónde estás? Ese me gustó siempre de Little Planet. Ah, esta canción mola. No sé. Ah, vale, Martínez, o sea, con el R2. Vale, vamos. Lance Wynn, ¿estás aquí? Matrioska. Aquí es. Oh. Aquí he visto algo. Por aquí. Ops. Vale, el agua no nos hace mucho daño. No nos hace mucho bien. Estas cosas eran de mi madre. Parte de su valiosa colección que yo rompí. Lance Wynn, vuelve. Se supone que no debes huir de mí. Vale. Sí, le. Oh. No, que se. No. LOL. Que. Ah, vale, son premios. Pero, ¿por qué? ¿Quieres parar de morirte? Ese inicio es muy difícil. Es decir, que salga de una especie de círculo. Me recuerda mucho el Little Planet. ¿Y por aquí hay algo?
suena a que pueda haber algo, pero... ¡Un cuervo! No recuerdo que hubiera un asqueroso cuervo en mi sueño. Oye, no son asquerosos. ¡Lárgate, córvido! ¡Mentiroso! ¡Vamos fuera! Oh, pero los cuervos no son... Oh, odio a los cuervos. Uno le picoteó el ojo a Foxy. Laila y yo creíamos que todos estaban controlados por un gigantesco cuervo malvado llamado Pico Agudo. Pero los cuervos no son malos. Ay, me gustan los cuervos. No se puede volver porque es como ha cambiado de sueño. Pero me mola mucho que vaya viendo entre los sueños de la persona, los recuerdos. Ay, me mola mucho ese concepto. Bueno, el juego es Madrid. Ahora un cuervo disfrazado del dragón. Pero no huya. Lancewing, vuelve aquí. Espera. ¿Qué pasa? Duende, a lo mejor deberías tener cuidado con eso. Vale. No. Foxy, Francis, cuidado, es Pico Agudo. Ha atrapado a Lancewing. ¡Suéltala! ¡Suelta a Lancewing! No puedo ayudarle, vale. ¿Y esto para qué sirve? Vale, nada, vale. Hubiera hecho un nido en mi cerebro. ¡Oh, apesta! Creo que voy a botar. ¡Cuervo! ¡Aléjate de mí! ¡Sucia bestia emplumada! ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado esta noche? De todos, no te necesito. No necesito a nadie. Todos pueden irse a... ¿Eh? ¡Ese es mi dragón! ¿Flotando? Mira, ¿dónde está el duende? Déjame, duendecillo. Solo muéstrame a dónde te voy.
favor, tiene ticket, démelo. No se haga usted el remolón si tiene el ticket, démelo. No ponga cara de gruñón y deme el ticket, por favor. Si quiere estar a bordo,